qué no está funcionando este? Sí, este ya está probado. Se puede usar este si preferís. Sí, venga, perra. Bueno, estimados amigos, colegas y miembros de la comunidad de Internet de Latinoamérica y el Caribe, después de una semana intensa de paneles, tutoriales, presentaciones técnicas y valiosos encuentros de networking, llega el momento de clausurar nuestro evento. Es un verdadero placer para mí saber que los 580 participantes presenciales, junto con más de 400 personas conectadas de manera remota, han podido disfrutar y sacar provecho de este espacio de aprendizaje y colaboración. A lo largo de estos 5 días, hemos tenido una agenda diversa con muchas actividades destacadas entre ellas. 8 tutoriales muy interactivos con temas como IPv6, Only, Tendencias en Ruteo Seguro, Hackathon, DNS Hackathon, Administración de Recursos, Automatización en Python, Laboratorio de Ruteo Seguro y Validación de Origen y Uso de Hype Atlas para Monitoreo y Troubleshooting de Redes. El primero taller de gobernanza de Internet, abriendo un espacio de diálogo crucial en la región. El primer encuentro en la academia y la comunidad técnica de la región, un paso fundamental hacia una mayor colaboración en el futuro. Y aquí quiero felicitar un maestro de mi facultad, que también ya fui alumno y maestro de facultad en FATEC americana, que también hace parte de esto. Un nutrido programa de presentaciones técnicas y paneles en LACNOC con gran interés y participación por parte de todos los asistentes. El panel Conectando un País Mediterráneo, que reunió a varios expertos para analizar los retos y oportunidades de estos países en su camino hacia una conectividad eficiente y accesible. La Keynote, Impulsionando el Futuro Digital, la Conectividad Satelital en América Latina, una mirada al papel clave de la tecnología satelital en la región. El Encuentro de Liderazgo y Transición, donde Alejandro Guzmán, Oscar Robles y Ernesto Majo compartieron reflexiones sobre el proceso de transición en la dirección ejecutiva de LACNIC, los logros alcanzados en estos casi 10 años y los desafíos futuros. Aquí también quiero dejar una mención especial nuevamente a Oscar. El Foro Político de Políticas Públicas, con la presentación de 2 propuestas que fueron discutidas con una participación muy activa de la comunidad. La tercera edición del Grupo de Trabajo de Mediciones de Internet, que sigue fortaleciendo el análisis y monitoreo de la red en la región. Además, en el marco de este evento se celebró la reunión de LACCIRTS y también de FIRST, que apuntaron gran valor a la comunidad y colaboración en nuestra comunidad. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los que han hecho posible este evento en la colaboración con LACNOG. Los instructores de tutoriales, autores de foros de políticas públicas, moderadores y a cada miembro de la comunidad que ha participado con tanto entusiasmo. Asimismo, un reconocimiento especial a aquellos con su trabajo detrás de escena han permitido que este evento sea más accesible e interactivo. Intérpretes, transcriptores, técnicos audiovisuales y el equipo de streaming. No podemos olvidarnos de agradecer a los voluntarios y miembros de la comunidad que contribuyen con su esfuerzo, los integrantes de LACNOG, nuestros valiosos sponsors y todo el staff de LACNIC. Bueno, finalmente, como mencionó Breno, les pido para cambiar para portugués, que voy
Vou falar algumas palavras. Voy a hablar algunas palabras sin leer lo que ya estaba programado, porque estoy extremadamente feliz de tenerlos, bueno, para São Paulo y para Brasil es muy bueno tenerlos allá. Siempre defendí el evento volviera a São Paulo. El número 2 fue en São Paulo y el número 14 en el 2010 fue el segundo LACNIC en São Paulo. ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió el LACNOG? Que hoy ya es un éxito. Siempre fui un defensor. Esto habrá sido el primer LACNIC del cual participé presencialmente. Hace años que acompaño al LACNIC. Ahora, como director del LACNIC, siempre quise que fuera el evento en São Paulo. Y con la ayuda de Abrint y del staff del LACNIC y de muchos otros, vamos a lograrlo. Y creo que será un evento sensacional, el LACNIC 43. Entonces, están todos invitados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, finalmente llegamos al final de esta edición, valga la redundancia, la edición del LACNOG 2024, LACNIC 42. Y para nosotros han sido días intensos, enriquecedores, llenos de ideas, de intercambios y de aprendizajes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación activa, por compartir su conocimiento, por contribuir a fortalecer nuestra comunidad de redes y telecomunicaciones en América Latina y el Caribe. Agradecemos especialmente a cada uno de nuestros ponentes y panelistas que han presentado 18 trabajos en diversas temáticas muy relevantes. El 50% de estas han sido de nuevos ponentes. Quiero también agradecer y reconocer nuevamente el esfuerzo de todos los que hicieron posible este evento, desde los sponsors, los organizadores, los técnicos, el personal de apoyo, cada uno de nosotros que puso un grano de arena para que este evento esté siendo brillante como estamos cerrándolo en este momento. Espero que cada uno de ustedes puedan regresar a sus hogares, no solo con nuevas ideas, sino también con un renovado compromiso para continuar fortaleciendo nuestras redes y nuestras comunidades. Este evento no es el final, sino el comienzo de nuevas colaboraciones y proyectos que contribuirán al futuro del Internet en América Latina y el Caribe. No podemos cerrar el evento sin hacer una mención y un reconocimiento muy especial a nuestro chair del comité de programa, el señor Jorge Villa, que no sé si se encuentra, Jorge Villa, por su incansable esfuerzo y compromiso demostrado. Más allá de los difíciles momentos que se pudieran presentar, él estuvo allí al pie del cañón, como se dice. Nuestro cariño y afecto por siempre, Jorge. Por último, y esto voy a mencionarlo como paraguayo, quiero agradecer muy especialmente al LACNIC, al LACNOG, por habernos considerado como país para el desarrollo de este excelente evento que esperemos no sea la primera ni la última vez. Muy agradecido en nombre tal vez de toda la comunidad técnica de Paraguay y del propio país, gracias, gracias y gracias. Me voy a despedir con una frasecita en guaraní. Ya Marta la vez pasada lo estuvo inaugurando, pero Agullé, PM Guaná, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Evandro y Hernán. Los invito a bajar del escenario. Agradecemos a todos por su participación en este evento. Espero la foto mejor. Agradecemos a todos por su participación en este evento. Antes de despedirnos, queremos agradecer especialmente a nuestros patrocinadores que nos apoyaron para poder llevar a cabo este encuentro. Amazon Web Services, AMSIX, IPv4 Global, ICANN, IP Broker, Telsius, NICBR, WIT1, TEISA, ASISPI, FIRST, Computer Weekly, UFINET, Silica Networks, ISOC, Entity Data, Netflix y Solution Box. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos en LACNIC 43.